hoy es San Valentín. Pero lastimosamente yo no tengo nadie. Y ahora que acabo de salir del trabajo, les quiero contar lo maravilloso que han sido estas últimas 2 semanas. Y es que hace un par de semanas estuve haciendo una sesión de fotos para unos amigos míos, que son muy especiales. Les estuve haciendo una sesión de fotos porque ellos están esperando un bebé. Y la verdad que las fotos quedaron increíbles. Y al día siguiente, el domingo, estuvimos celebrando el 6º aniversario de la nueva iglesia a la que estoy asistiendo ahora. Y la verdad que tuvimos un tiempo muy especial. Aún recuerdo la primera vez que visité la iglesia a finales de enero de 2018, cuando estaban a punto de celebrar su 2º aniversario. En aquel entonces yo estaba trabajando en otra iglesia, pero siempre que iba y los visitaba, ellos me hacían sentir parte de su iglesia. Desde entonces, siempre que podía, intentaba ayudarles en todo lo que podía. Y ahora, 5 años después, puedo ver que todo el trabajo que hemos hecho no ha sido en vano. Entra batería. Subir intensidad. Coro. Subir intensidad. Puente. Subir intensidad. Instrumental.
pero sobre todo lo que más guardo en mi corazón son las amistades que aún tengo hasta el día de hoy y que para mí son muy especiales, como lo son Abigail, Ruth y Elías, que son los hijos de los pastores de la nueva iglesia a la que estoy asistiendo ahora. ¡Qué frío, chaval! ¡El balde entero no vale! ¡Un paso más! ¡Darío! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó a él! Mira, es mi, parece mi. ¡Au! ¡No para! ¿Por qué atacas a alguien que tiene el lado? Me rayaste la cabeza. ¿Es qué? ¡Unicornio! ¡Unicornio! Y otros amigos muy especiales que también conocí cuando empecé en la iglesia son Mariana y César, que si ven mis vídeos recordarán que ellos se casaron el año pasado. Cuando empezamos éramos muy poquitos, pero año tras año más y más gente fue llegando a la iglesia. Y año tras año mi vínculo con la familia pastoral y mis otros amigos se hizo más y más fuerte. Feliz cumpleaños, que la pases muy bien y que siempre estaré ahí para ti. Que me regañes, Kai. ¡Ya, ya! ¡Adiós, 17! Toda la banda. Subir intensidad. Puente, toda la banda. Puente.
intensidad. Refrain, toda la banda. Enamorando, uno idealiza a esa persona. Decía el día viernes a los jóvenes, uno se enamora de un cuerpo y se casa con un carácter, apúntalo. Entonces lo que tenemos que hacer en principio, los que son solteros, deben revisar muy bien los valores y no tanto lo exterior. En el 2020, por la pandemia, apenas pudimos reunirnos en la iglesia, pero ya en el 2021 celebramos el cuarto aniversario de la iglesia. Y la verdad es que ese año pudimos ver la fidelidad de Dios de una manera diferente. Sigue. Dios me lo bendiga a todos. Mi nombre es Flavio Adrián y en esta oportunidad estamos en la fiesta de Corazones de la iglesia. El 2021 estuvo lleno de cambios, pero todo lo que el Señor hace, aunque a veces no lo entendamos, todo siempre trabaja para nuestro bien. Y ese año pudimos ver eso. Y ya en 2022 celebramos nuestro quinto aniversario. Desde ese año empezamos a tener dos servicios porque ya no había sitio para la gente. Y qué bonito fue ver la iglesia llena en los dos servicios de nuestro sexto aniversario. Y así fue el sexto aniversario de nuestra iglesia. Sin duda, estos 5 años que he estado ayudando en la iglesia han sido de mucha bendición. Y lo mejor de todo es que esto solo es el comienzo, porque lo mejor aún está por venir. Pero bueno, acabamos el día grabando un video especial junto a los pastores, porque la semana que viene ellos van a estar celebrando sus bodas de plata, porque cumplen 25 años de casados. ¡Wow! 25 años. ¡Qué locura! Luego, esta última semana estuve súper ocupado porque me estaba levantando súper temprano todos los días para ir a trabajar. También estuve sirviendo en la iglesia. Descienda hoy, venga tu reino, que sea aquí tu voluntad. Como en el cielo.
y el sábado estuve haciendo fotos para una quinceañera. You put the robe upon my back. You throw your arms around me and say you are my son. Pero el domingo tuvimos un servicio muy especial. Puente. Como pueden ver, estas dos últimas semanas he estado bastante ocupado. Pero bueno, ha sido divertido. Ahora sí, por fin voy a poder empezar a editar este vídeo. Si les gustó este vídeo, no se olviden darle like, compartir este vídeo y de suscribirse si aún no lo han hecho. También me pueden seguir en Instagram como Darío Díaz. Ahí subo fotos, vídeos y cosas detrás de cámara que no vas a ver en este canal. Y sin nada más que decir, me despido, me llamo Darío. Gracias por ver este vídeo y nos vemos dentro de unos días. Chao. Stretch on. You are the God who saves. Deliver up your name with a mighty hand and an outstretched arm.